las patronas, pues somos mujeres que estamos ayudando, que damos de comer ahí en las vías a los migrantes y también en nuestro comedor, que es la esperanza del migrante. Somos 14 mujeres que estamos ahí todos los días, de lunes a domingo, todo el año, 365 días del año, y pues ahí estamos ayudando. Yo soy Carla María Aguilar Romero, tengo 22 años, formo parte del grupo Las Patronas, soy madre soltera y vivo aquí en La Patrona. Quedaron abandonados cuando... Pues yo ahora sí que prácticamente nací con esto, porque ya van a ser 23 años que se inició esta labor y pues desde ahí no han parado. De Centroamérica principalmente salen de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, y pues por lo que ellos nos dicen salen porque pues no hay empleo, no hay trabajo o es muy mal pagado, y también por la violencia que hay, y ellos mejor deciden emigrar, venirse aquí para pasar México y posteriormente llegar a Estados Unidos. Pues las mujeres hay veces que pues paran el tren y las bajan, las violan, sufren todo eso, golpes. Hay veces que ellas ya vienen decididas a que van a pasar eso y antes mejor se toman como un anticonceptivo, porque pues ya están dispuestas a todo lo que les pueda pasar. Y pues los hombres igual, pues los bajan, los golpean, les piden su dinero, lo que traigan de valor, ropa. Y también hay veces que pues el tren los mutila, de que tanto que se duermen les gana el sueño y se caen del tren, y pues hay veces que ahí mueren, o hay veces que pierden una parte de su cuerpo. ¿Cómo una persona te puede negar el agua, no? Si somos personas, o sea, eso es lo que no me cabe, ¿no? Que todos somos iguales. Ah, son de Honduras. Y cuando dicen, gracias, patronas, o gracias, mi amor, o así, porque así ellos dicen, ¿no? Y nos dicen, cuídense, ¿no? Cuídense y que pues Diosito los cuide también a ustedes y a nosotros. Y así es como los tratamos aquí. O sea, se les da la confianza que llegas, ¿sabes qué? Ahí hay comida, si quieres sírvete, o ahí hay agua, ahí está el baño, y lo que ustedes quieran, ¿no? Y hasta ellos mismos dicen luego, no, es que aquí nos sentimos como en una casa. Pues toda esa ayuda viene de, ahora sí que de fuera. Hay veces que nos invitan a dar como conferencias a las escuelas, pues más que nada son chavos que vienen y nos decían, no, pues todo es diferente a lo que vivimos nosotros, ¿no?
Aquí hay veces que hasta les tocó chillar y ver otras realidades, ¿no? Y pues aquí, pues ven niños migrando, mujeres en el tren y dicen, pero pues ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Y se empiezan a cuestionar. Buenas tardes. Gracias. Llévesela. Deja, déjala. No son como las cosas materiales lo que uno puede aportar, ¿no? Sino pues dando lo mejor de ti en ese aspecto de apoyar a las personas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no te conozco ni me conoces, pero aquí está una bolsita de comida, ¿no? Y que te lo agradecen así como con ese gracias que tú te lo llevas por siempre. Estoy muy orgullosa de estar aquí, ¿no? De haber nacido entre ellas, entre las patronas, y de que me hayan enseñado ese valor, ¿no? Ese sentir de compartir, de ayudar. Poniendo todo de su parte y ojalá no que no sigan sucediendo cosas como la que está pasando con el presidente de los Estados Unidos. Y que también haya mucha gente que se una, porque eso es lo importante, ¿no? Con ellas y que ojalá que habremos muchos ciudadanos que podamos cooperar en diferentes formas.